te preocupa algún compañero o compañera que le hacen bullying y lo molesta, mira este video que te voy a explicar exactamente cómo los puedes defender. Hola, me llamo José, soy profesor y además investigo en esta universidad, y en este video te voy a explicar 7 pasos para que puedas defender a tus compañeros o compañeras en caso que les hagan bullying en la escuela. El primer paso es no mostrar ningún tipo de apoyo. Los niños que hacen bullying no siempre saben que lo que están haciendo está mal. Por lo tanto, si te ríes o participas de lo que están haciendo, ellos van a seguir pensando que lo que están haciendo está bien. El segundo paso es avisarle al abusador que lo que está haciendo está mal. Es un truco que nos falla, y nos falla porque a todos nosotros nos preocupa lo que piensen nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros pares de nosotros. Por lo tanto, lo que pasa normalmente es que cuando alguien les dice que lo que está haciendo está mal, cuando están haciendo el bullying, cuando está ocurriendo, ellos tienden a parar inmediatamente. Por lo tanto, aunque te sientas pequeña, pequeño o más débil, la próxima vez que veas un abuso, interviene. Quiere decir, acércate y hazle saber al abusador o a la abusadora que lo que está haciendo está mal. El tercer paso va a ser escribir en un cuaderno todo lo que pasa. Pones la fecha y escribes lo que pasó. Entonces, cuando busques ayuda, vas a poder mostrar este cuaderno y así va a ser todo mucho más efectivo y rápido. El cuarto paso es de encontrar un profesor o una profesora en la que tú confíes y le cuentes lo que está pasando. Si por alguna razón tienes miedo de hacerlo, habla con algún miembro de tu familia, tu mamá, tu papá o algún adulto que vive contigo y pídeles que vayan a hablar en secreto con el profesor para que le cuenten qué es lo que está pasando. El quinto paso es parar los rumores. Si te cuentan algo malo de alguna compañera o de algún compañero, no participes y deja que el rumor pase. El sexto paso es integrar a tu compañero o a tu compañera a actividades sociales. Quiere decir, invitarlos a almorzar a lo mejor, o también podría ser alguna actividad extraprogramática de que tú pienses que se pueden entretener. En general, cualquier cosa social en que tengan la oportunidad de interactuar con más personas, que tengan la oportunidad de hacerse más amigos, por ejemplo. El séptimo paso es que te pongas de acuerdo con tus amigos, con tus amigas, con tus compañeros de la clase, para que nadie acepte el bullying. De esta manera puedes lograr que en tu salón de clases no haya violencia. Ahora salve el video, anota los pasos en un papel y síguelos uno por uno. Si te resultan, cuéntame en los comentarios. Y si eres profesor, profesora o simplemente te apasiona la educación y quieres mantenerte al día de los últimos avances, lo único que tienes que hacer es apretar el botón rojo y suscribirte a este canal. Nos vemos en un próximo video.